Dice la revista electrónica, sin embargo, MX, que el presidente Andrés Manuel López Obrador llega al segundo aniversario de su triunfo electoral con el 35% de sus 100 compromisos cumplidos, con el 8% de sus compromisos sin cumplir, con el 22% en proceso y con un 35% de dichos puntos que aún no se puede evaluar el estatus. Sostiene que la presente medición de compromisos, lo que se puede observar es que el número de los cumplidos ha ido en aumento y que por el contrario la cifra de no cumplidos va en descenso. Esto también podría ser una buena noticia para los ciudadanos. Yo sé que hay gran ansiedad de que se vean más claros los resultados en cuestiones de seguridad, obviamente la cuestión económica en medio de la pandemia, pero el 35% de sus compromisos han sido cumplidos de acuerdo al balance que hace la revista electrónica Sin Embargo .mx. 2 años, 35%, creo que va en camino a cumplir el 100% en su sexenio. Mira, Vicente, creo que esos resultados, esas mediciones son muy importantes, que los den a conocer a la ciudadanía, que los den a conocer a los mexicanos, porque esas cifras son las que te dicen cómo estamos realmente y te hablan mucho de los compromisos que se hicieron en campaña y cuáles se han cumplido hasta este momento, Vicente. Una cosa es que un periódico, un actor político, un medio de comunicación, un periodista, expresen, se están haciendo las cosas mal, pero no lo sustenten. Y otra cosa, para eso es muy importante estos instrumentos de medición, esta evaluación que tú acabas de mencionar, porque ahí se refleja realmente qué es lo que se comprometió Andrés Manuel López Obrador y lo que ha cumplido. Y eso es muy importante en el tema de transparencia y rendición de cuentas para este país, Vicente. Yo creo que ahí tenemos un avance en dar a conocer estos resultados. Mi querido.